Hola a todos en la Librosfera, ¿cómo están? Les saluda su amigo El Bicho y una vez más les quiero pedir disculpas por la iluminación, pero es que el fin de semana no pude grabar ningún video y como ya estamos a inicio de este mes de septiembre, quería presentarles mi wrap-up del mes de agosto. Empecé el mes de agosto leyendo For de Veronica Roth. Este libro ya no necesita más explicación porque ya estoy completamente seguro que muchos de ustedes ya conocen este libro, sobre todo los jóvenes, ustedes sí conocen este libro. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque como que ves la otra cara, la otra percepción dentro de la historia de esto Divergente. Y sí, me gustó mucho. Intenté volver a leer Divergente, pero al final terminé solamente leyendo las escenas que están incluidas en este libro. No sé si preparar una reseña de este libro, porque estoy seguro que van a aparecer un montón de reseñas, opiniones de este libro, pero les puedo decir que sí, me gustó mucho y lo pude disfrutar también muchísimo, y siento que esto complementa muy bien la trilogía de Divergente. Como siguiente libro, releí Carrie de Stephen King y también he hecho una reseña de este libro, así que no voy a decir más. Continué con un libro ya de más conocido por todos ustedes, Bajo la misma estrella, The Fault in Our Stars de John Green. Y les soy muy sincero, este libro me gustó muchísimo. Sobre todo luego que vi el video de Fa, de las palabras de Fa, donde habla de las metáforas de que contiene este libro, y sí se siente que tiene esas metáforas. Y son esos libros que lo puedes volver a leer y siento que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo vi la película y también sentí que estaba muy bien adaptado. Lo malo es que lo vi junto con mi mamá y medio me estaba conteniendo y creo que en la noche en mi subconsciente no pudo más y empecé a llorar dormido porque amanecí con los ojos llorosos, pero en fin, sí me gustó mucho, mucho, mucho. Y no voy a hacer una reseña de este libro porque ya lo conocen, pero sí me motiva a leer más libros de John Green. Menos mal que compré el box set. Y nada, otro libro que me animé a leer es Asylum de Madeline Brooks, que también ya tiene reseña en el canal, así que no voy a hablar más de él. Solamente puedo decir una cosa, no me convenció mucho. Luego me quise refrescar con algo un poco más ligero, aunque Asylum también es recontra ligero, pero quería refrescarme con algo diferente. Y continué con Gregor the Overlander de Suzanne Collins. Pienso hacer una reseña acerca de este libro porque sí, me gustó muchísimo y es un libro para niños, pero a pesar de que es un libro para niños, me encantó muchísimo, me hizo volar demasiado, demasiado este libro. Es parte de toda una saga que espero completar este mes. Para finalizar, leí La ladrona de libros de Marcus Zusak. Este libro de aquí, creo que dentro de todos los libros que he leído este mes, este es el libro que más me gustó de todos. Me encantó cómo el autor ha sabido usar los verbos, ha sabido usar los adjetivos para darle vida a las palabras, para darle vida a los libros. Y eso es algo que me ha llenado muchísimo. Es un libro que yo creo que, o sea, yo ya estaba llegando a las últimas páginas y no quería que terminase. Es uno de esos pocos libros que me tomo mi tiempo para leerlo. No lo he leído apresurado, sino que leía una parte y volví a leerlo una y otra vez. Y de verdad es que lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. La película la vi de inmediato. Siento que no es una adaptación tan fiel. Sí entiendo por qué no es tan fiel, porque si no duraría un montón. Pero es demasiado también difícil, creo yo, poder traducir toda la belleza que contiene este libro, que son solamente posible de ser expresadas con palabras a imágenes. Si no lo has leído, léelo, léelo, porque es un libro precioso y es recontradigerible, así que, ¿qué esperas? Consíguelo.
Y no quería irme sin antes mostrarles un pequeñísimo book haul del mes de agosto. Y sé que siempre estoy con el mismo floro, con el mismo chamullo de no comprar más libros, bla, 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 bla. Pero yo ya les había comentado que iba a completar unas sagas que había comprado y que, bueno, ya. Entonces conseguí The Maze Runner, Cura Mortal, Expedientes Secretos. Y también Peter Pan de James Barry, que me muero por leerlo. Solamente he visto la película de Disney, pero nunca he leído el libro. Y me sigue llamando diciéndome, léeme, léeme, pero todavía no te voy a leer, amigo. Aparte de esa saga, me conseguí la colección de Max Gaido, Los Romanos, para completar con la que ya había leído de Tito, el martirio de los judíos. Conseguí Los Romanos, Espartaco, La Rebelión de los Esclavos, que es el número uno. Los Romanos, Nerón, El Reino del Anticristo. Los Romanos, Marco Aurelio, El Martirio de los Cristianos. Los Romanos, Constantino el Grande, El Imperio de Cristo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos al próximo video. Y recuerda, no leas mientras camines. Chao.